Hola, buenas noches, buenas noches. Good evening. Good evening. ¿Hay alguien por ahí? Good evening. Estamos, good evening. Eso es. No ha empezado. I'm sorry, no me conectaba aquí el audio, okay, but I'm here, okay. Thank you for being on time. My goodness, thank you for joining in. Happy Valentine's Day, okay. Veo algunos okay. Ahí bien enamorados que les han dado ahí el montón de the presents, right? ¿Saben cómo se dice regalo en inglés? Gift. How do you say gift? Okay, so I see that you have many gifts. Okay, les han dado un montón de regalos, hay un montón de chocolates para la dieta. Okay, so nice. Okay, so let me just log in from the phone. Good evening. Good evening, welcome, nice, thank you for joining. Déjenme que no me he conectado acá porque voy saliendo del otro grupo, pero I'm about to get it connected as well. So it says I'm not a robot, no. Okay, ahí estoy ya. Okay, nice. Thank you for being on time. My goodness, Cesar, that's, you have so many happy faces right there. Nice. Hey, pongan corazoncitos ahora. Because of the Valentine's Day. Ahí. Para los que están enamorados. Y los que no están tan enamorados, pongan también el corazón because of the Valentine's Day. Alguien me va a decir, no, hombre, teacher, yo no estoy enamorado, le han roto el corazón. Anyway, right, so it's a Valentine's Day. Los que no me quieren poner cámara, por favor, déjense ver qué ir y corazón roto. Pero es Valentine's, Katie, ahora todo es amor, amor y amor. Because of the Valentine's Day, okay. Si yo veo algunos que no han venido porque andan celebrando. Gerson viene tarde porque le estaban regalando ahí sus presents, sus gifts. Le habían regalado ahí. Está abriendo regalos. Okay, welcome. Espero que hayan descansado un poco. Espero que hayan pasado un bonito fin de semana, ok, y pues un feliz inicio de semana, ok, it's Monday the 14th, so it's Valentine's Day. Nice backgrounds, veo que algunos ahí están colocando sus backgrounds, eso es bueno, ¿verdad?, que aprendan a conocer la plataforma, ok. So, habemos 24, right now, 24 participants, let's see, 22, ok, so creo que ya está la mayoría. Voy a pasar el attendance, les voy a dar el porcentaje de la conexión, ok, de la conexión que llevan de para el 80% mínimo de conexión de sus clases y también vamos a ver el trabajo de plataforma. Creo que la gran mayoría sí ha logrado trabajar un poquito, ¿ok? So, ahí creo yo que hay un parcito nada más que están morosos, en deuda, morosos, pero ya vamos a ir resolviendo, ¿ok? Ya vamos a mencionar quiénes son. I'm sorry. Muchos chocolates de Valentine's. Levante la mano, ¿quién no ha recibido ni un chocolatito? Qué triste, qué triste. Vamos a hacer igual que Katie ahí,
corazones rotos, Katie. No, no nos dieron chocolatillos. Bien. Let's start. Vamos a empezar con el attendance. Ya me acordé que el attendance va primerito. Ok, déjenme ver acá. Está la lista. Vamos a buscar el grupo de 9 a 10. Bien. Avísame, please. Hey, this is the last week, by the way, right? So, se nos acabó ya el módulo. Prácticamente estamos en la última semana. Ok, nice, that's nice. Son 4 semanitas, recuerden, por cada módulo. So, estamos en la última semana. Prácticamente. I'm sorry, I forgot to put a mute, okay? So, es que siento que me quiere dar una gripita aquí. Bless you, thank you. No sé, pero por mis rumbos, por mis cantones ha hecho mucho viento. Sí he tragado polvo este día. No sé, ustedes ahí en sus jurisdicciones, en sus mansiones, si conocen el polvo, pero... Donde yo trabajo es en un área rural. Ahí sí hay polvo. Y este día he comido literalmente polvo así. Siento no se burle de nosotros, teacher. No, es que por decir, favor. Ustedes se ven que todos son así como pudientes del área de la alta sociedad. Aquí en el cantón casi me lleva el viento. En el cantón a mí sí me lleva el viento. He comido polvo todo el día. Almorcé, desayuné, casi que cené con polvo también. Así que siento como, no sé, como un malestar así un mínimo, pero ya vamos a estar bien. Entonces, ¿estaba en qué? This is the last week, right? So this is the last week. Para los que deben así como que... Le falta más bien minutos, ¿verdad? Para poder conectarse, poder aprovechar estas últimas clases para llegar al 80%. Así es que la conexión de ustedes es bien importante en estas últimas clases. Bien, procedo con el paso de la asistencia. Abigail Noemi. Present. Thank you. Brian Edwin. Present, teacher. Nice. Carlos Alberto. I'm here. Thank you. Cesar Alexander. I am here. Thank you. Christian Alberto. Presente. Thank you. Christian Edenilson. Edgar Francisco. Present. Thank you. Elena Gabriela. Elena Gabriela. No. Elvis Aníbal. Present. Thank you. Gerson Josué. Present. Thank you. Ingrid Ibón. Ingrid Ibón. No. Iris Elena. Hear me. Okay, thank you. Nice background, my goodness. Está en el espacio para que no lleguen los chocolates ahí y no perder la dieta. Let's see, Javier Enrique. Present. Thank you, Javier. Jasmine Italia. Present. Thank you, Jasmine. Jocelyn Gabriela. Present, teacher. Thank you. Jessica Guadalupe. I'm here, teacher. Thank you, Jessica. Jessica Marielos. Present, teacher. Thank you. Joaquín Antonio. Present, teacher. Thank you, Joaquín.
Joanna Abigail. Joanna Abigail. Present. Okay, nice. Jose Manuel. I'm here. Thank you. Josué Neftali. I'm here. Thank you. Katie Abigail. Present. Nice. Kelvin Giovanni. No. Miguel Ángel. Present. Thank you. Oscar Alberto. I'm here. Thank you, Oscar. Rebecca Eunice. Present. Thank you. Ricardo Misael. Ricardo. No. Rocío Ivette. Rocío Ivette. No. Xiomara. Stephanie. Xiomara. No. Se fueron de parranda a celebrar el Valentine's Day. Jessica Marilu. Present. Okay, perfect, nice. So remember, we are going to validate the attendance at the end, right? So siempre válido ahí. Bien, voy a mencionar así rápidamente porque no tenemos mucho tiempo para estar revisando todas las notas. Voy a mencionar rápidamente el porcentaje de conexión que llevan hasta el día jueves, ¿ok? So, el porcentaje más alto es de 75. Si usted no ha faltado a ninguna sesión y se ha conectado a los tiempos reglamentarios, usted tiene 75% ganado, ¿ok? Ese es el tope, digamos, lo más alto que usted pueda tener hasta el día jueves. Creería yo que esta, lo de ahora estarían ya casi llegando al 80. Para, es decir, que entre ahora y mañana ya muchos tienen el 80% mínimo. Algunos otros van a estar ahí queriendo conectarse el último día de tiempo para lograr los últimos valiosos minutos. ¿Okay? So, Abigail Noemí tiene 75%. Excelente. Brian Edwin, the same, 75, calidad. Carlos Alberto, igual, tiene 75, bastante bien. Excelente, diría yo. César Alexander tiene 66.35. Cristian Alberto tiene 75, excelente. Cristian Edenilson no existe. Edgar Francisco tiene 67.29. Elena Gabriela tiene 68.75. Elvis Aníbal tiene 75, excelente. Gerson Josué tiene 75, excelente. Ingrid Yvonne, creo que ya no existe. Iris Elena tiene 72.5, bastante, bastante bien. Javier Enrique tiene 48.83. Jasmine Idalia 73.33. Jocelyn Gabriela 73.65, bastante bien. Jessica Marielos, 66. Sí, Jessica Marielos, 65.73. Joaquín Antonio, 60.63. Joana Abigail, 72.40. Joana Abigail. José Manuel. 75%.
Sí, José Manuel, 75. Josué Neftalí, excelente, 75. Katie Abigail, bastante bien, 73.65. Miguel Ángel, excelente, 75. Oscar Alberto, 68.44, bastante bien. Al igual que Rebeca Eunice, 68.75, bastante bien. Ricardo Misael, 73, no sé Ricardo al final qué le habrá pasado. Rocío Ibed, ¿no? Xiomara y Jessica, excelente, 75%. Ok, esto estoy mencionando la conectividad, es decir, el porcentaje que usted lleva de conexión. Tiene que tener 80% mínimo para poder aprobar. Y en este momento, déjeme abrir por acá la plataforma para ver el progreso que tenemos hasta el día de hoy. Tiene que estar completa hasta la sección número, número. Teacher, disculpe. Dígame. Siento que tengo un problemita con la plataforma en el, en la, sería en la sección 5.13. La última respuesta es un ejercicio. La última respuesta que está, no me sale de ninguna forma, o no es así. Yo creería que no es así. Me pareció ver que habían puesto una imagen con la respuesta. No. Honestamente, no es que no les haya querido contestar, sino que estoy tratando de priorizar a los que me han estado preguntando por 4.12, 4. lo que sea, porque acuérdense que el 5 es este hasta ahora, ¿verdad? Yo ahora yo voy a empezar a revisar ya del 5, porque ahorita hasta hoy me interesaba que se terminara hasta el número 4, o sea, la lección 4. Entonces, algunos me escribieron en privado, entonces me he tomado el tiempo de mandarle ayuda a los que tenían ejercicios antes. Ahora ya vamos a ver solamente del 5 en adelante, ¿ok? Pero no es esa la respuesta. Ya lo vamos a revisar, solo déjenme ver acá el progreso, ¿ok? Si usted está bien, es decir que solo le falta la 5 y el final exam, no lo voy a mencionar. A los que voy a mencionar son a los que van incompletos, es decir, que les hace falta tal vez un poquito o algo, ¿ok? So, si no lo menciono es porque usted está bien. Ok, so Abigail, Noemi está acá. Sí, aquí estoy. Ok, Abigail. Bien, en su caso, Abigail, solamente me le hace falta un pelito, ok, en la sección 4, la 1, la 2, la 3, está bien. La sección 4 me le hace falta, ok, la tiene en 34%. Trate de trabajar esta misma noche. Yo sé que es cansado y pesado, pero trate de trabajar esta noche en eso para que mañana esté al día. Asimismo, veo muchos que ya completaron todo, o sea, ya hicieron hasta las 5 el final quiz. Está bien, ya prácticamente ahora, ¿verdad? Se inicia oficialmente la sección 5 y ustedes pueden ir trabajándolo, ¿ok? Varios ya están completos. Si no lo menciono, como les he dicho, es porque no le compete a usted. Veamos. Javier Enrique está por acá. Sí, le escucho. Ok, Javier Enrique, fíjese que usted sí ha trabajado, pero no ha logrado llegar al 80% como mínimo. Por ejemplo, la sección 1 la tiene con 71, la sección 2 la tiene con 75. La sección 3 sí está bien, ya la pasó con 86,
pero las el midterm exam lo tiene con 46%. Entonces, trate Javier de ponerse al día, de completar todos arriba de 80. Okay, Jocelyn, gracias. Gabriela, ok. Jocelyn Gabriela. ¿No está? Sí, teacher, yes. Aquí estoy. Ah, ok, Jocelyn Gabriela, déjeme ver. ¿Dónde está? Jocelyn Gabriela, a usted me le hace falta, Jocelyn, la sección 2 la tiene reprobada con 75, 5 puntitos para llegar al 80. Recuérdense que 80 es el mínimo. El midterm exam lo tiene reprobado con 49. Y el section number 4 me le aparece en 0. Jocelyn, traté de verificar eso porque me le aparece en 0. Es decir, como que usted ni siquiera lo ha empezado, pero verifique, por favor. Sí, es que, teacher, fíjese que lo estaba trabajando el, quiero ver, el jueves, y fíjese que no me guardaba las respuestas y la sección 2, ¿cómo le puedo decir? No me guardaba y yo quería escuchar los audios porque en esa sección creo que salen unos audios que hay que escuchar que dictan, entonces no me daba la selección de las respuestas, creo que era mi computadora. Okay. Sorry, comprendo, estaba hablando en mute. Lo que pueden hacer es reiniciar. Miren, a veces uno dice, ay, es que ¿qué hago? ¿Verdad? Pero tal vez para futuro, próximos problemas que pueda alguien tener, cierren la aplicación. Yo eso hago cuando veo que está como lenta o que no me muestra o que no guarda. Yo lo que hago es log out, me deslogueo, cierro la aplicación y la vuelvo a cargar, me vuelvo a ingresar con mi correo y ya funciona, ya guarda, ¿ok? Traten ustedes de tener ese detalle por cualquier cosa, ¿verdad? En el caso suyo, Jessica me indica si llegase a tener algún problema porque sí me le falta el midterm exam y me le falta la sección 4. Jessica Marielos. Sí, teacher. Jessica Marielos, usted está bien. Lo que veo acá, Jessica Marielos, es el midterm exam, que me le aparece con 76%. Acuérdense que todas las notas, todos los récords deben de ser 80 hacia arriba. Entonces le aparece con 76, con una o dos que revise ahí, que tal vez se le hayan quedado mal y las corrija, usted estaría llegando al 80. Eso lo hace usted en algo de menos de 5 minutos. Vaya, dicho. Muy bien. Let's see, Joaquín Antonio. Lo felicito a Joaquín porque a pesar del problema que se tuvo con el usuario, ha logrado avanzar, la verdad que bastante, bastante bien. Pero, Joaquín, nos hace falta la sección 4 y el midterm exam. El midterm exam, el examen de mediados lo tiene en 61, ok, son casi 20 puntos los que le hacen falta para llegar al 80 y la sección 4 la tiene en 35, todo tiene que estar en 80 como mínimo. Joaquín, yo sé que usted, perdón, entre hoy y mañana pues usted lo va a completar. Ok, teacher, así lo voy a hacer, voy a revisar. Ok, perfect, nice. Joana Abigail. Sí, teacher. Thank you, Joana Abigail. Fíjese bien, en su caso, Joana, le hace falta un pelito, como casi que 15 puntos, de la sección 4, porque le aparecen 66. Y me le hace falta también como 9 milésimas de el midterm exam porque le aparece en 71. Todo tiene que estar en 80 como mínimo.
Así que puede verificar ahí un par de oraciones, un par de ejercicios, que los modifique, que le salgan bien para que le cambie la nota acá. Eso tiene que ser para ahora. Sería lo ideal, ahora antes de la medianoche, pero si al más no haber, mañana en el transcurso del día lo pueden hacer. Ah, ok. Ok, so Katie Abigail está por acá. Sí, aquí estoy. Vaya, Katie, usted ha trabajado, excelente, pero no ha llegado al 80%. Por ejemplo, en la sección 2 la tienen 79, la sección 4 la tienen 34 y el midterm exam, eso sí lo tiene bien. So, Katie tendría que trabajar la sección 2 porque por un pelito está reprobada, la sección 4 y el midterm exam lo tiene bien, eso nada más. Mañana o ahora lo hago. Ok. Oscar Alberto está por acá. Sí. Vaya, Oscar, usted va bastante bien. Solamente la sección 4 la tiene en 38%. Ok, ese 38 hay que hacer un par de ejercicios más por ahí para que lo pueda llegar a mínimo 80. Deje ver quién me falta por acá. Varios de ustedes ya terminaron, o sea, varios ya están prácticamente al 100% de la plataforma. Bien, solamente esos que he mencionado. Ahora déjenme ver por acá. ¿Qué ejercicio es el que me estaba comentando este? 5.3. Sí, 5.13. Ah, 3. Ahorita déjeme ver. Vamos a ver. Sí, es este. Que eso, ese siento que a la mayoría nos ha dado problemas, ese, mm. ese ejercicio. Yo me costó bastante. Lo que pasa es que quiero ver, y ese es su marco, niño. Está metido en una fotografía. Ajá, pero sí, she's shopping. So les voy a poner acá en el chat las. Porque el 5.3, el 8, a mí me salió typing. Está escribiendo, ella está escribiendo. Ajá. Ahí les mandé la. Ahí les mandé. Deme just a moment. She's typing, exacto. Uh-huh. Typing, ahí está. Bien. Sorry. ¿Pueden repetir? ¿Fue el audio? Aquí estoy nuevamente. Les decía que ahí mandé, porque sí, aquí estaba revisando la imagen que habían puesto y sí, le pone, she's, bueno, aquí dice she's shopping. Pero la respuesta es. Typing. Esta segunda línea la hizo mal. Tráigame el borrador, no sé por qué no entiende, Naomi. My goodness, Carlos. pobre Naomi. Pobre Miss, Naomi. Perdón, una consulta. Fíjese que le quería consultar, ¿cuál es la diferencia entre cuando uno pone, digamos, en una oración? Digamos, en ese caso, yo sabía que era que estaba escribiendo, más sin embargo, para mí la palabra era writing, ¿verdad? Write, de escribir. ¿Por qué? ¿Por qué entonces se utiliza... Typing. Lo que pasa es que en el ahí es ese video, ese audio es un sonido, right? Da un sonido. O sea, ella no está escribiendo, ella está
digitando. Por eso es typing, ¿ok? Porque no está escribiendo. Ahora, si yo tengo un papel y un lápiz, sí, yo estoy writing, escribiendo, pero en este caso it's typing porque está digitando. Ahí se oye el teclado. Ok, que no se escucha bien y por eso es que uno se confunde, porque esa es como que el ruido no se escucha muy bien, que digamos, pero sí está typing. Ok, so that's the answer, right? Typing. Ahí se los puse en el chat todas las opciones que le pueden aparecer, ok. O sea, todas las opciones que usted tiene. Okay. La que dio problemas también es la 1 de ese mismo ejercicio por el sonido. Yo, a mí me parecía. Y esa por aquí la tengo, déjeme ver. Realmente me costó. Descifrando ahí. Ajá, estar adivinando, siento yo que es mero complicado. Quiero ver cuál es eso. No, pero creo que en la 1, teacher, el problema era la coma, porque creo que no lleva coma donde dice yes, he is, creo yo que dice. Pero no lleva coma. Ajá, pero es un error, no porque, o sea, la respuesta que quizá mucho poníamos estaba bien, pero el error es la coma, que no la tiene la respuesta. Uh-huh. Sí, es que miren, es que la plataforma, como yo les digo, algunos hasta me han dicho, no, pero es que yo ya le puse de todo, yo ya no sé qué ponerle y que mire, que no sirve. Y no es que usted no sepa, o sea, no es que usted lo ponga mal, sino que la plataforma, si usted pone el apóstrofe y no pone el apóstrofe como debería de ser con la tecla donde está el apóstrofe en el teclado, y nosotros tenemos teclado en español, o sea, los teclados no. Por si no sabían, los teclados están, hay teclados americanos y teclados salvadoreños. Nosotros tenemos la ñ. Cuando usted vea en su teclado que usted tiene ñ, ese teclado es español. Pero si usted no tiene ñ, usted tiene un teclado americano. Entonces la tecla de apóstrofe para nosotros es diferente. Entonces a veces lo que nosotros ponemos es una rayita. Y yo les digo porque a veces a mí me cuesta sacar el apóstrofe, entonces una rayita y yo para mí ese es, pero la plataforma lo identifica o si ha dado un espacio de más, si no ha dado espacio, si pone una mayúscula, si le pone coma o no le pone coma después del yes, o sea, ahí la verdad que es de ir probando. Y si se fijan, por ejemplo, en lo que les he puesto en el chat, son todas las posibles respuestas de esa, nada más, de esa pregunta. Mire, usted puede poner solo typing en minúscula o typing con capital o typing con punto o typing sin punto o she's typing o she's typing con, sin apóstrofe o she's typing o she's typing todas minúsculas o mayúscula y apóstrofe o mayúscula y apóstrofe y punto, y si se fijan, todas esas opciones son correctas. Pero la plataforma es bien quisquillosa, la plataforma a veces usted está poniendo la respuesta y no se la agarra, pero es porque tal vez un espacio, lo que yo les recomiendo siempre es que usen la tecla tab, la tecla tabuladora, algo así creo que se llama en español. A veces eso ayuda para que la plataforma no me corra espacios. Y muchos se van a dar cuenta que con el paso del tiempo, ustedes se van a hacer expertos en la plataforma. Ya la van a poder usar. ¿Ok? Ahora pues es el primero. Entonces cuesta un poco, pero después ustedes se van a familiarizar y ya, esto va a ser como, ya sé cómo es, ¿ok? Entonces les pido ahí un poquito de paciencia con la plataforma, no se me esponjen porque la plataforma no les hace caso, más bien intente varias opciones para que le pueda permitir ahí. Bien, no sé, ¿había alguien con la mano levantada? No sé si ya contesté la pregunta o aún tiene la pregunta.
No. Bien. En César, está bien old fashion ahí en ese TV, old fashion TV. Ok. Carlos Alberto ya le sale a Aurora ya, un santo completo. Bien. Let's see. This is what we are going to see today. ¿Se acuerdan que les dije de la hora? Igual en español usted necesita decir la hora, saber la hora. Va en la calle y le preguntan la hora, ¿verdad? O sea, eso es normal. So, what time is it? Esa es la pregunta famosa de la hora, right? What time is it? Okay. What time is it? ¿Qué hora es? Right? What time is it? Y la forma correcta de responder sería it is o it's, right? Si lo pongo con apóstrofe, it's. Pero si no, pues es it is, en este caso es 1 o'clock. Este o'clock quiere decir en punto. Así decimos nosotros en español, right? Son las 12 en punto, dice usted, ok? So it's 12 o'clock. So el o'clock va a ser el on time. Les voy a mandar esta imagen al grupo de WhatsApp para que ustedes la puedan tener. Esto es el resumen de cómo usted puede decir la hora. En este momento lo vemos. De una vez le voy a mandar los relojitos. Sí, el grupo de 9-10. Bien, ahí les mandé esta imagen, otra imagen más y unos relojitos que es lo que vamos a hacer en este momento. Bien, vean acá. It's 12 o'clock. So, el o'clock, dijimos que es en punto, right? Usted me quiere decir, mira, ahorita son las 9 en punto, right? It's 9 o'clock. Okay, so es la 1 en punto. It's 1 o'clock, o'clock, o'clock. Then, vean acá, está un relojito. Tenemos los números normales de un reloj y dividido como a la mitad. Quiere decir que cuando usted va del 12 al 6, usted va a decir past. Cuando esto va del 6 de nuevo al 12, es decir, el lado contrario, usted va a decir to. Ok. So, por ejemplo, usted me quiere decir son las 12 y 10. It's 12 past, it's 10 past 12. Ok. Han pasado 10 de las 12, ¿ok? So, usted quiere decir que son la 1 y 20. It's 20 past 1, ¿ok? Han pasado 20 minutos después de la 1. Y el 2, ese lo voy a decir, ya dije de, después de que paso acá, de nuevo al 12, ¿right? So, por ejemplo, it's 22, 11. 20 a las 11. It's 25 to 12. 25 para las 12, dice uno. It's a quarter, ok. Quarter, ok. Esto es un cuarto, right? Esto es como la cora de pan que usted compra. ¿Sí? La palabra correcta es quarter, ok. Ahora usted no va a ir al mercado diciendo, decir que está loco, right? Mire, quiero una quarter de tomates. Quiero una quarter de papas, porque la gente pues se va hasta sorprender. Usted dice, deme una cora de pan, deme una cora de tortilla. Pero la palabra correcta es esta, quarter, ¿ok? La moneda se llama quarter, no se llama cora. Pero como nosotros todos lo hacemos a los salvadoreños, cora, decimos una cora de tortilla. So, pero es quarter, ok. En this one, los 30 minutos sería half, ok. Half means, significa la mitad, ok. Ese es la mitad. Bien, estamos bien con el tiempo. Ya vamos, vienen unos relojitos ahí que ya se los mandé para que les pongamos la hora. Vamos a hacer pequeños grupitos. Tenemos, híjole, menos de 5 minutos para ponerle la hora a esos relojitos, ¿ok? So,
esto porque no pasa. Ahí está. So, ¿qué vamos a hacer? En el pequeño grupo que lo envía a trabajar, usted va a poner la hora. A veces hay diferentes formas de decir la hora. Alguien me puede decir, mire, son las 12 y 15. 12:15. Alguien me va a decir, it's a quarter past 2:11. Ok. Y está bien. Ok. Hay diferentes opciones. So, ya esta imagen la tienen ustedes en el grupo. En el grupo que llegue a trabajar, pues pónganle la hora a esos relojitos. No sé si está clara la indicación o hay algo que usted diga no. ¿Todo bien? Uy. Dios santo. Por presionar el breaker rooms, presione el del... go ahead, Joaquín. Teacher, solo una consulta, una duda. Uh-huh. Por ejemplo, para pronunciar falta un cuarto para las dos, ¿cómo sería la pronunciación? It's 15 to 2, podría ser una opción, 15 a las 2. O it's a quarter to 2, un cuarto para las 2. It's a quarter okay, to teacher. 2. Ok, gracias. Nice, perfect. So, vamos rapidito, tenemos poco tiempo. Quedan grupos de 6. Vamos a ponerle la hora a los relojitos, ya los tienen ahí en el grupo. Ok, so, ¿estamos bien con la indicación? Ok. Yes. Nice. Thank you. Thank you. Perfect.
feel back. Yeah, we are back. Okay, algunos ahí están ya relajando, como siempre, me descarrilan. Lo ponga con quien lo ponga, siempre hayan plática. Ustedes son como, para los, nada, para nada, son como los niños de la escuela que uno le anda poniendo con el que no habla mucho, que es perico donde sea verde. Donde lo pague, siempre va a llegar a saltar de perico. Ya me dio miedo por eso. ¿Quién es el de eso, teacher? Ah, no sé. O sea, Pachito hasta Belría. Rápido, encuentra al héroe. I don't know. Ya saben ustedes quiénes son los que padecen del mal de perico. Vaya, vamos a ver el tiempo, niños. Hoy sí que nos estamos depelando ya. Let's see. Jessica Marilu, number one, please. Serían, it's quarter to 2:11. Living, no sé cómo se dice. No, it's number one. Number one, it's a quarter to. Ajá, 2:11. No. Two. It's quarter to it's two. It's a quarter to two. Ajá. Oh. It's a quarter to two. ¿Alguna otra forma de decirlo, Jessica Marielos? It's a quarter to two, está bien, pero hay otra forma también. 2 o'clock. Ajá. Marielos, no. Miguel. Ángel. 1:45. Ajá. Miguel, nice. 1:45. ¿Alguien me dice 1:45? Está bien. 1:45. Let's see. Jasmine y Dalia, otra forma de aparte de a quarter to two o 1:45. It's sería 1:45, la 1:45. Uh-huh. Pero ¿qué otra opción hay, Gerson? La más fácil hace falta. La 1, it's. Bueno, yo esa ahí le están mencionando one, pero yo le había puesto 2:45. Pero quizás sí, yo como la aguja se ve bien pequeña, porque para mí son las 2:45. No. Así, o sea, la aguja se ve ahí un poco difícil, pero sí sería ajá. La 1:45, porque si fueran las 2:45 ya se estuviera llegando al 3. La aguja ajá, pequeñita ajá. Ya estuviera llegando al 3. Entonces sería, it's 1:45. Es 1:45. 1:45 o a quarter to 2 o 15 to 2. Acuérdense que hay otra forma también. Yo ajá. Digo, falta 15 para las 2. Para las 2. 15 o a quarter to. Ok. Ajá. Nice. Let's see the second, Jessica Guadalupe. La segunda, ¿verdad? Uh-huh. Okay. It's 7:25. Perfect. 7:25. Elvis, otra forma de decir. Number two. It's 25 past 7. Perfect. 25 past 7. There you go. Joaquin, number three, please. It's 1 o'clock. Nice, 1 o'clock. Ahí se no hay donde perderse, right? Nice. Let's see. The next one will be for Neftali, Josué. Dígame, ¿cuál nombre? Number four. Número cuatro. Una forma sería it is 5 past 3. Okay, it's 5 past 3. Okay, nice. Iris, Elena,
Number four, otra forma. Number four. It's 5 past 3. Okay, digamos 5 past 3. O alguien me puede decir 3:05. Okay, nosotros así decimos en español 3:05. 3:05. 3:05. Okay, nice. Let's see. Gerson, number 5. Number 5, it's 20 to 8. Okay, it's 20 to 8. Can be 20 to 8. Nice. Caesar, otra forma de decir ese. El 5 es, ¿verdad? Serían las 20 para las 8. Serían, it's 7:40. Okay, there you go. 7:40. Okay, the next one, that would be for Carlos. Let's see, Carlos Alberto, number 6. Number 6 is... It is 15 past 9. Perfect, 15 past 9. Let's see, Rebecca, Eunice. Any other way to say the same time? Well, teacher, disculpe. Number 6. Pues nosotros lo pusimos, it's 4 past 9. 4 past 9. Okay, yeah, it's true. Jose Manuel, otra forma de decir el number 6. Number 6. It's 9:15. Okay, perfect. 9:15. Oscar, number 7. It's 22:04. It's 25, right? 25 to 4. Okay, it's 25 to 4. Nice. Edgar, another way to say it, otra forma. It could be, it is 4:35. Okay. 3 sería en este caso, las 3:35, right? 3:35. Okay, so we are going to stop for now. So mañana continuamos porque ya los estoy en vela aquí depelando ya. Pero necesito validar el attendance, okay? Voy a mencionar a los que no tienen asistencia para verificar si están acá o no. Cristian Edenilson, ¿no? Elena Gabriela. Elena Gabriela, ¿no? Ingrid Yvonne. Ingrid Yvonne. Kelvin Giovanni. Ricardo Misael. Xiomara Stephanie. Xiomara, Rocío, bien, so, nada más, los que no he mencionado, pues, tienen ahí el attendance, okay, so, thank you for joining, I hope to see you tomorrow, okay, so, mañana continuamos, nos quedan 3 clases ya, nada más. Pongan emojis ahí de corazones. Because of Happy the Valentine's. Happy Valentine's Day, okay? Happy Valentine's Day, okay? So thank you. Coman muchos chocolates para que engorden. So good night. See you tomorrow, okay? Thank you. Bye bye. Good night. Thank you. See you tomorrow. Bye.